¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a ¿Qué Onda? tenemos aquí a Arturo Castelazo, director de la revista Toca Rock, que ahora el nuevo ejemplar trae a Cat Stevens en la portada. ¿Es Cat Stevens, no? Cat Stevens, sí. Cat Stevens. Mira, Time on Leslie, los Sansa, Mr. Dear Fantasy, Traffic. Quería cambiar al mundo de Ten Years After. Oye, está bueno este. Un numerazo, Chucho. Está bueno este, de veras. Sí, de veras que para todos los que... los guitarreros de aquellos tiempos, trae Alvin Lee ahí con de los Ten Years After, nada más. Time y bueno, of the Season, de los Zombies, Summer in the City, Loving Spoonful. Oye, bien. A la venta, ya sabes, Chucho, en los puestos de periódicos. ¿Te para regalar o qué? Sí, te traigo menos 15, uno. los 15. 14, unos para mí. No, ya te traje el tuyo aparte, para que todos ya aprendió. Hacen eso, así. Sale. Ya aprendí, finalmente. Y abrimos con este llamado padre del grupo Ciruela, porque tenemos en la cabina invitados el día de hoy, por supuesto, ¿en qué onda? Sí, fíjate que esta noche estamos de lujo, agasajados con unos amigazos de aquellos tiempos de los 70s, pero velos, están jóvenes y frescos como si nada hubiera pasado. Así es. César Cal, un guitarrista y pues de los más reconocidos de aquellos tiempos, formador, integrante de este grupo Ciruela que acabamos de escuchar. ¿Cómo estás, César? Muy bien, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y también tenemos a otro gran invitado. Valentino California, ya te podrás imaginar por ahí del nombre y el apellido, de dónde viene, de aquellas ciudades fronterizas. Toda su vida comenzó musicalmente por allá, pero arraigado aquí en el Distrito Federal. Y Valentino California, de La Semilla del Amor, un grupazo de aquellos entonces también. Buenas noches a todo el público, y aquí estamos para oír la música que vamos a presentar posteriormente. Oye, Valentino, muchos grupos, pero muchos de aquella época, con influencia de que vivía en el norte y con toda la penetración de la música gringa, ¿no? Sí. Y sobre todo mucho la música negra, no sé en tu caso. Pues es que llegaba de todos lados, de Inglaterra, llegaban de Canadá y de Estados Unidos. Toda la información la teníamos ahí al ladito, nada más cruzabas y oías todo lo incluso que... Incluso estaciones de radio que alcanzabas a agarrar. De este claro, lado, ¿no? de japoneses también. De Japón, o sea que es muy extenso. ¿Y qué oías en aquellos mozos tiempos? ¿Qué te acuerdas que oías, que decías, esto me late grueso? Más bien, ¿qué vi? ¿O qué vi viste? A todos los grupos de rock, desde UFO, Black Oak Arkansas, Bloister Call, Emerson, Lake and Palmer, Yes, Alvin Lee. Estamos hablando de todos estos grupos que después de la revolución musical tan gruesa de la segunda mitad de los 60, salen entre el 69 al 71, salen una cantidad impresionante, donde salen pues la gran mayoría de los que me estás mencionando. Sí. Y por aquel lado, César, ¿tú qué onda? ¿Qué oías o qué? ¿Qué oía? Pues Led Zeppelin, desde luego, ¿no? De los pilares. Pero Led Zeppelin todavía no... Led Zeppelin, el primer disco es 69, ¿no? 69, justamente. Y el 2, que es con el que pegan realmente, Led Zeppelin 2, claro, es 70. 70, 71 casi. Claro, estamos hablando... Esa época es la que empecé yo a tocar, 69, 70 más o menos. Entonces la primera influencia que tuve fue precisamente esa, ¿no? Esos dos grupos que fueron pilares, Deep Purple y Led Zeppelin. Quizá en ese orden. Ya posteriormente... pues grupos como Alvin Lee, que ya se metían mucho más en la pirotecnia, ¿no? En la cuestión un poquito más virtuosa. Y ya después, pues lógico, el rock progresivo, que es el que tenía mucho más seriedad, mucho más formalidad. Fue cuando la música empezó a tomar ya un nivel. El rock ya era una música riquísima artísticamente, ¿no? Ya no era solamente que te levantaste un día inspirado y dijiste, voy a tocar a partir de hoy, no. Ya para tocar en un grupo tienes que someterte a la escuela y todo ese rollo, ¿no? Estudiar formalmente tu instrumento y la música en general. ¿No mataba un poquito esta vibra? Porque yo estoy convencido que en el rock and roll tiene que haber vibra. Puede ser excelente técnicamente hablando, pero si no hay alma, no más no. Ah, no, claro, el estudio no está peleado con la alma, ¿no? Con precisamente hacer las cosas con amor. Precisamente cuando tienes mucho amor por algo, pues vas y lo estudias con toda la confianza y con toda la seguridad, ¿no? De que vas a hacer mejor arte todavía. Pero me refiero, ¿no influye un poquito cuando ya de repente sabes que es que aquí lo que estoy haciendo es una novena, porque que cuando agarraste y tú tenías tu pentatónica y de repente le sonaste ahí porque ahí te latió que iba a sonar rico y claro, eso no? Pero teniendo ya más elementos, entonces tu expresión es mucho más, tiene más campo para expresarte. Las herramientas son eso, solamente herramientas, y cuanto más sabes, cuanto más grande tú lo sabes, ¿no? Es tu lenguaje, pues más es las ideas que puedes transmitir a través de ellas, ¿no? O sea, es como vocabulario, tener más recursos para poder expresar un sentimiento. Y estos nuevos, porque de alguna manera es como una segunda generación, ¿no? Claro. Contra los grupos que en un momento arrancaron, vamos así, como el señor Batis, que estaba influenciado más bien por la música de los 50, ¿no? Sí. El Onda Negra, el Blues, el Rhythm and Blues, Ray Charles,
no sé, Aretha Franklin. Y sí, la primera invasión inglesa, pero no tanto ya por todos estos grupos que vienen ya atrás, ¿no? Como Savoy Brown, como Ten Years After, sí. Como, en fin, toda esta lista, ¿no? UFO, hasta Saxon incluso, data desde aquellos ayeres, Uriah Heep, en fin, bueno, la lista es larga, ¿no? Hay buena vibra entre aquella generación de bandas y esta nueva que viene, de alguna manera... Claro, porque una es consecuencia de lo mismo. Uh-huh. O sea, precisamente la influencia que dieron los primeros, ¿no? Todos los que mencionaste ahorita, y otros, ¿no? También son influencia para después los grupos como la segunda generación, la generación progresiva. Si te das cuenta, es una convergencia de diferentes estilos, en el cual también se incluye esa influencia que tuvieron original de los otros grupos pasados. Claro. O sea, si son compatibles totalmente. No, y fue un proceso, si tú oyes el primer disco de Yes, no tiene nada que ver con el sonido que lo hizo realmente famoso. Son, vaya, hasta hacen un cover de los Beatles, ¿no? Tienen cover de los Beatles en sus dos primeros discos. El Yes y el Time and the World son otro rollo, ¿no? Hasta el Yes álbum es donde de repente sí, ay, ¿qué está pasando aquí? Pero el Yes y el Time and the World, que son muy buenos discos, traen otra onda más... que habrá sido Moody Blues y aquel famoso disco de los Days of Future Past, también de los que de alguna manera arrancaron todo este rollo, ¿no? Sí, ahí comenzó, digamos... la historia propiamente del rock progresivo, ¿no? Solo es raíz del rock progresivo. Yo creo que es cierto, Blues, Mario Blues, por supuesto que sí. Y Crimson ya es el que le da nombre, cara, personalidad y todo, ¿no? Pero yo creo que este disco de los Moody Blues es importantísimo, ¿no? Cómo no, claro. Y fíjate que ya metiéndonos un poquito a la historia de nuestros invitados, para mí es un honor que César y Valentino estén con nosotros. Y me quiero referir primero a César, porque César es un guitarrista de esos que se dan, pero uno en un millón. Entonces, porque la historia así lo dice. La historia comienza cuando él forma un grupo que se llama La Libre Expresión, y después de esta Libre Expresión tiene nexos con Hangar Ambulante, ¿no? Con Hangar Ambulante, fíjate que es un grupo que por ahí ya nos solicitan mucho, que ya pronto debemos de, a ver si rescatamos por ahí a Tony Vertz, que será el único grande sobreviviente de aquel entonces, porque te acuerdas de Villalobos, que en paz descanse, un gran guitarrista reconocido en México como uno de los primeros grandes guitarristas mexicanos. Pero ya digamos, ya no tanto como eso que tú hablas de Javier Bat, sino ya de la gente en el Distrito Federal, de los capitalinos haciendo rock. Porque el rock en México, pues capitalino tenía su sello. Y entonces César, a los 15 años, por ahí andaba de los 15 años, me platicaba ya fuera del aire que sus grandes ídolos... ¿Quiénes eran, César, tus grandes ídolos, digamos? ¿Te acuerdas de quién? ¿A quién ibas a ver tú? Love Army, por ejemplo, Bandido, incluso Sergio Villalobos, que es el Hangar Ambulante, porque él fue el primer guitarrista que tenía toda la ciencia oculta del blues, pero ya con la fusión de cosas mucho más intrincadas, bueno, no intrincadas, ¿no?, sino interesantes estéticamente, ¿no?, hablando en términos musicales. Y pues ese tipo de influencias tenía. Ya he empezado a escuchar yo a Alvin Lee, desde aquel tiempo ya existía Ten Years After. Entonces, esas eran mis influencias, pero de México te digo, puedo decir a dos grupos que fueron pilares, Love Army y Bandido. Bandido, sí. Y entonces fíjate que César Chucho... después sigue el proyecto Libre Expresión, se mete con el Hangar Ambulante, y después ya llega a Ciruela, que es el grupo que nos interesa y al cual escuchamos de entrada musical. Entonces, aquí con Ciruela surge una cosa muy curiosa, porque es como, digamos, la Ciruela, ¿por qué la Ciruela? Es un grupo como de culto, digamos, de esos grupos que surgieron y que tuvieron un gran público, pero que surgieron en un momento cuando los Beatles tenían la manzana como distintivo, ¿te acuerdas? Es cierto. Cuéntanos esa historia, César. ¿En qué año surge Ciruela? Esto es en los primeros años de la década de los 70. Ya los Beatles ya se han separado. Claro, correcto. Claro. Sí, quedaba todavía un poquito la influencia, efectivamente, lo que dices bien de la manzana, ¿no? Por ejemplo, de los Beatles, había una especie de rock también ecológico, ¿no? Porque ya empezaba, más bien era la onda hippie, ¿no? Todavía, que la moda, la flor, sí, bueno, respeto la a la montaña, efectivamente. Oye, y antes, entonces, espérame. La madre naturaleza en buena onda, ¿eh? Sí, Y antes, fíjate que estoy viendo el dato, que antes todavía de la Ciruela había un grupo que se llamaba MLP5, claro, que en sus abreviaturas eran por medio litro de pulque, ¿te acuerdas? Son las raíces de Ciruela y del rock que estamos escuchando, ¿no? Que si quieres, Chucho, pues nos echamos otra rola, ¿no? Para que la gente que se empape de lo que era Ciruela. Perfecto, es la siguiente ahí que tenemos. ¿Acapulco? Programada. Sí, Acapulco Gold. Acapulco Gold. Ajá.
legendaria y famosa en todo el planeta Tierra. ¿Cómo no? Bueno, vas. Acapulco Gol o Golden. Acapulco Golden, ¿no? Golden, sí. Golden, le quitaste la N. Acapulco Golden, porque bueno, Acapulco siempre ha sido dorada, una playa dorada. Dorada, preciosa, encantadora. Sí, yo sé. Y bueno, ya estamos dándonos cuenta de la música que traía el Ciruela, que no era era una cosa así medio. Ya andaban buscando ahí la situación. Ay, este micrófono como que se quiere caer. Andaban buscando la situación del fusión, ¿no? De fusión. Porque después, ¿qué pasa con Ciruela? A ver, platícame de Ciruela. Estábamos hablando de ese rollo de que hicieron una obra de teatro, ¿no? ¿Cómo surge Ciruela? Exacto. Bueno, surge precisamente, haciendo un poquito de hincapié en esto del Golden, ¿no? Que la influencia que había en aquel tiempo, pues, ¿sabes? Un poquito con haciendo alusión un poco a ciertos elementos ahí, Inspiradores. Sí. Bueno, entonces, Ciruela es la única droga que yo veo que es la droga que no es perniciosa, no es nociva, sino que es la droga buena que todos tenemos que tener, ¿no? La droga del respeto a los otros, es el símbolo del amor, Ciruela. Esto viene de una obra de teatro en la que participé y para la cual hice música. Entonces, después, curiosamente, a la hora de que ya se presentó esta obra, el día que la montamos, porque ya terminado de montarla y todo eso lo vi, pues todo el mundo salió de ahí, pues todo dañado, ¿no? Porque era inherente a nosotros en aquel tiempo, pues, excepto yo, ¿no? Que dije, espérame, estamos contradiciéndonos. Estamos promoviendo, por un lado, un movimiento de antidroga y pues todos salen mal, ¿no? O sea, salieron todos alterados. Dije, ¿sabes qué? Yo no puedo participar en eso. Voy a seguir promoviendo esa onda de regresar otra vez a la droga que todos deberíamos probar, la droga del amor. Entonces de ahí sale el concepto de Ciruela. Oye, y para los dos grupos, yo creo,
hubo una época en que los medios apoyaban al rock en México y salían en la tele, y pero de repente hubo un reventón que se llamó Avándaro y de repente todo eso se acabó. Y ustedes ahí es cuando entran. Precisamente, en este caso, perdón, pero fue posterior a la de Avándaro cuando sirve la... Sí. No, es a lo que me refiero, sí. Porque Lobar, mi bandido, pues les tocó vivir la revolución, Peace and Love, les tocó vivir este rollo cuando había un apoyo, había ganas de ver si funcionaba, ¿no? Cuando algunas canciones son reales trancazos como Nasty Sex, pero luego viene Avándaro y se acaba todo eso, y ahí es cuando ustedes empiezan, caray. Entonces, pues no debe haber sido fácil, ¿no? Pues bien difícil, nos tocó luchar ahora sí contra la corriente, y aparte de esto, el gobierno no te dejaba hacer tocadas, te las quitaban y te cancelaban, y pues luchando, irte a otras ciudades, tenías que viajar a Guadalajara o... No, y además no solo eso, sino que además, sin razón alguna, pero no solo no te respetaban como músico, sino que te degradaban a vago bueno para nada, o... No, de veras, es la verdad, digo, qué triste, pero es la verdad, o sea, el simple hecho de traer la greña ya te marcaba como, híjole, cuidado con este, ¿no? Estos absurdos estereotipos que se generan en todas las sociedades. ¿Cómo le hacen para grabar? Porque ya no era tan fácil, ya una disquera no te decía, tocas rock, órale, pásale. Pues ahí viene que ciertas personas como Rogerio Azcárraga, que existiera, en paz descanse él, nos invita a nosotros a grabar Orfeón, que era de los pocos rock and rolleros que le gustaba el movimiento de rock, y él nos invita, y por angas o por mangas, no sé. ¿A la semilla de edad? ¿Estás hablando? Sí, a la semilla del amor. No grabamos, se queda ahí, y pues nada más lo que se rescataba de una grabadora o de una tocada que se hacía en un hoyo, alternando pues con todos los grupos de rock como Big Dukes. ¿Pero no llegaron a estar en el estudio realmente grabando, o sí se grabó y se enlató y no, se cayó? No sé, por algo pasó y ya no llegamos al estudio. Fuimos, hablamos, pero de ahí se queda, ahí se detiene todo, y empiezan los freaks, pues, porque no había dinero. Y no había tocadas en realidad que te pagaran bien. Toda la semilla no grabó nunca, ¿no? No grabó. No la semilla nunca graba, Chucho. Es un grupo que entonces surge en los momentos de... ¿Te acuerdas de Kiss? Sí, cómo no. Ah, bueno. Entonces, ellos se distinguieron en México y en la frontera. Venían de Ciudad Juárez, ¿no? Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez. Y entonces venían ya con toda la influencia del Kiss. Y se pintaban, fíjate, el primer grupo mexicano que yo vi en aquel entonces, que se pintaba y usaban unas bototas de esas de plataforma, largotas, y unos pantalones ajustados. Estaban locochones, estaban locochones. La semilla del amor, ya te imaginarás qué rollo traían desde el nombrecito. Tuvieron muchas tocadas importantes en México, pero lo que él cuenta de la historia de Rogerio Azcárraga, que en paz descanse, el hijo de don Rogerio Azcárraga, padre, el dueño de Orfeón, el que suscitó las cosas de Orfeón a Gogo y todo ese rollo que apoyó mucho al rock mexicano, al rock en español. Sí. Y que después se apagó, ¿no? Porque ya sabemos todos por qué pasó. Pero que Rogerio Azcárraga, lo quiero recordar en este momento y aprovechando este micrófono, porque fue un chavo muy locochón. A lo mejor su misma onda locochona, andaba tan acelerado, le gustaba mucho el rock, pero su mismo papá a lo mejor no le gustaba tanto lo que andaba haciendo su hijo, que de hecho así fue, yo lo conocí personalmente a él. Y entonces esto como que frenó mucho el proyecto que Rogerio tenía, porque en ese entonces quería grabar a La Semilla, quería grabar al Nuevo México, que ya había grabado, Nuevo México, que algún día traeremos también por estos micrófonos. Tenía el proyecto de meter a Toncho Pilatos, de revivirlo. Estamos hablando precisamente de esa época 75, 76, en que el rock mexicano estaba viviendo sus tiempos más difíciles. No había tocadas, no había lugares, el gobierno estaba restringiendo todavía más las tocadas. Pero fíjate que me da mucho orgullo traer a Valentino aquí, porque fue de los pocos que de verdad se aferraron y que sigue aferrado en el rock and roll. Porque te traemos, y ellos te traen aquí, Chucho, el nuevo disco, en donde está César Cal y donde está Valentino. Estamos hablando de la fusión Semilla del Amor con Ciruela. Con el Fruto del Amor. Con el Fruto del Amor. Porque después también, y que ahora se llama Tequila Pop. ¿Qué fue primero, el tequila o el pop? ¿Qué pasa? Ya no me acuerdo. Pero ya tenemos oportunidad ahorita de escuchar, ¿no? Para ver cómo el progreso de estos músicos, que sin tener el foro grandotote, sin tener el apoyo comercial, sin tener una grabadora grande, y que, presentan ahora, en estos tiempos,
su producto, y que ahí anda, están en internet, están, este, el disco se está vendiendo por internet, y que en México poco lo sabemos, Chucho, ¿qué te parece? No, pues ojalá, ojalá hubiera habido internet en aquellas épocas, ¿no? Claro. Porque la verdad es que a la gente le gustaba, ¿sí? Al público, le latía el rollo, ¿no? Y los músicos eran buenos, y el producto era bueno. Claro, pues es muy difícil, cuando no te tienen que oír, el requisito principal es que te oigan, y no había más que los oídos funky, no había otra opción, ¿no? Es cierto. No había otra opción, y ojalá hubiera habido internet, a veces tú, y hubiera habido las los estudios portátiles de hoy en día, donde pues más que bien en tu casa te haces un demito que ya suena, claro, respetable, sí, que lo puedes subir a internet. Claro. Estamos hablando de las épocas donde eso no existía. Sí. O te metías a un estudio, sí, o te grababas con una grabadora portátil con el microfonito poniéndolo ahí en medio y que agarrara lo que fuera bueno Dios agarre, ¿no? Sí, sí. Fíjate que César, por eso me da orgullo de que tenerlo aquí, gracias, nuevamente, y a los dos, pero César, en aquel entonces cuando truena la ciruela, se hace el disco, el mismo, tú mismo sales a la mitad de grabación del disco, te vas en otro proyecto, pero traías la música por dentro, lo que tú decías, no tanto el estudio, sí el estudio, pero las ganas de seguir tocando. Y César se lo va... Lo que platicamos en algún, ¿sí?, programa, cuando te apasiona algo, en este caso el rock and roll, puede ser la pintura, puede ser la, claro, fotografía, claro, puede ser lo que cada quien... Pues no resulta que porque el gobierno no quiere y porque no hay difusión, entonces me va a dejar de gustar, me aprieto el botón de ya no me gusta. Pues eso no se puede, cuando traes la pasión la traes, claro, y punto, ¿no? Claro, claro. Y pues sigues en eso. Y eso es lo que creo que ha sido muy rescatable de yo como denominador de los invitados que ha habido en Qué Onda, ¿no? Sí. Que es esa autenticidad. Eso. No es la farándula lo que les gusta, no, es la música. Y fíjate que entonces tenemos a César aquí, que ciruela, fíjate cómo también hay árboles genealógicos en el rock mexicano, que ya lo habíamos dicho alguna vez con los Duk Duks, que de ahí el Peace and Love, y después de Peace and Love otro grupo, y etcétera. Hay árboles genealógicos. Y de ciruela, curiosamente, es la semilla para que surja un grupo que es importante, bueno, en el rock mexicano, en la historia del rock mexicano, que se llamó Árbol. Es cierto. Donde César de nuevo toca con ellos. Algún día te he de traer alguno de los elementos de Árbol, Luis Gerardo Márquez, okay, o Alejandro Anaya, algunos de ellos que por ahí andan, siguen tocando, Luis Gerardo Márquez, fíjate, curioso, ¿y cómo es México? Luis Gerardo Márquez tuvo que ir a Bélgica para estar haciendo cosas allá. Otro elemento, por ejemplo, de ciruela, Luis Pérez, se tuvo que ir también lejos de México, a Los Ángeles, y regresó siendo un músico reconocido, sí, a nivel mundial, que vino con John Anderson, ya lo dije cuando vino aquí al Auditorio Nacional. Uh-huh. También César termina ciruela, no hay nada que hacer en México más que el Hoyo Funky, que era la única opción. Se va a Inglaterra. Se va a Inglaterra y tiene un grupo de rock progresivo. Cuéntanos esa historia porque es interesante, alternando con King Crimson y con gente. Fíjate, un mexicano, guitarrista mexicano, chavo, greñudo, loco, sin que te entendieran de México, y te vas a Inglaterra. ¿Cómo fue esa historia, César? Bueno, precisamente por lo que dices, ¿no? De que no había en México suficientes foros para tocar. Y a pesar de que tenía mi disco, ¿no?, bajo el brazo, el de ciruela, pues no tuvo difusión. La disquera que nos grabó, pues era una disquera que no... Que grababa 40 discos en un par de meses, ¿no? Teníamos unas cuantas horas para grabar todos los tracks y no había doblajes ni nada. Todo era un poquito así. Entonces, de hecho, pues ese disco quedó bastante bien, que fue el primero que escuchamos. Tuvo ciertas limitaciones, ¿no?, en cuanto al tiempo y eso. Pero bueno, con él me fui a Inglaterra a probar suerte. Y conocí diferentes grupos allá, como los holandeses, estos Focus. Uh-huh. Los conocí por suerte, porque mi tía que vivía en Londres, su esposo era músico, tocaba la trompeta, y los conocí. A propósito, conozco unos músicos que son de tu onda, más o menos. Quiero que los conozcas y me presenten a Focus. Dijo, órale, allá Nacker. En la torre, mucho gusto. Los conoces, pues sí, más o menos, sí, tengo todos sus discos nada más. Entonces ahí empezó, ellos me conectaron con diferentes personas de por ahí, de por el medio. Desde luego yo estaba muy chiquito todavía, tenía 16 años, ¿no? Pues me veía así como simpatiquito, ¿no? Y tocaba la guitarra muy rápido, entonces me vieron que me veía como Speedy González, ¿no? Un poquito así. Entonces me presentaron a diferentes personas con los cuales, con un par de ellos hice un grupo que se llamó No Pets. No Pets. Sí. Porque ya ves que hay el letrero que ponen los... No mascotas. No mascotas, no pets al lado, sí. Con animales, ¿no? Con entonces aquí pues éramos un poquito de animales, pero no éramos... Pero bueno, el caso es que finalmente este grupo... Pues estaba un baterista ahí que había tocado incluso con Atomic Rooster. Nunca, ¿qué pasa? Sí, híjole, no sé. Paul Fraser, baterista.
Y bueno, estuve ya 2 años y desgraciadamente tampoco se dio una química. Free también, ¿no? Me suena. Robert Fripp, sí. No, digo, en Free, en la banda de Free. En Free, sí. Exactamente. Y estuvo con Fripp también. Ajá. Él estuvo con King Crimson, pero no grabó con King Crimson este cuate. Pero bueno, creo que toda esa familia, pues ya sabes que era la estirpe, ¿no? Y todos inseparables. Uno se iba de pronto con Yes, otro regresaba, se iba con King Crimson. Una familia bastante allegada, ¿no? Todos ellos, no había ningún celo ni lo que en México sí había, que había, incluso era destructivo, ¿no? Que había muchos celos de grupos a otros. El guitarrista nunca iba a perder su bandera, si tocaba con un grupo, nunca se iba a ir con el otro por quién sabe qué cosa había, ¿no? Entonces, allá sí, los grupos se fusionaban entre todos, y eso fue lo que hizo también muchos sonidos característicos de aquella época, que se juntaban todos, entre todos, a tocar y hacer experimentos. ¿Y evolucionaba, efectivamente. Pues yo estaba un poco incómodo ya, porque no tenía papeles para trabajar, entonces eso me limitaba. Estabas mucho, mojado. Estaba de mojado. Mojado, pero por el océano, ¿no? Pero mojado en serio. mojado por el Atlántico. Pero entonces ya no pude quedar allá, me tuve que regresar a México. Sin embargo, ya México ya no estaba tan mal después de que regresé a los 2 años. Ya México ya tenía cierto movimiento. Me junté con un grupo que se llamó Burro Eléctrico, con Rafael Villafañe. Con Rafael Villafañe, que ahora ya sabes quién es Rafael Villafañe, ¿no? Que es el dueño de un antro aquí famoso de rock en México. Aquí cerquita, en Avenida Revolución, grandotote. Uh-huh. Se puede decir el nombre, ¿verdad? Uh-huh. El Bulldog, que es famoso. Y él es músico. Uh-huh. Él es músico, se trae a los mejores músicos y se avienta sus palomazos, el Rafael Villafañe. El Burro Eléctrico. Fíjate de lo que está hablando este muchacho. Además, fíjate, César, toca también antes o después, cuando de que te vas. Y antes y después. Toca con Viva México, ¿no? Con Viva México, después de Burro Eléctrico. Ahora sigue, fíjate, sigue ahí por ahí el árbol genealógico, ¿no? Exacto. Árbol, Burro Eléctrico, Viva México, que son grupos que sonaron en ese entonces, Chucho. Y que Viva México, pues ahí recordamos a Luis Rojas en los teclados, un gran músico, saludos donde quiera que se encuentre. ¿Quién más tocaba ahí? Billy Valle. Y fíjate, toda esta música patrocinada por ¿quién crees? Por un personaje que en 1968... ya era contracultura también, a pesar de que era el hijo del presidente de la República Mexicana. Sí. De Alfredo Díaz Ordaz.